Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vesprà, benvinguts i benvingudes una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i convidades i una vegada més vos hem portat a un convidat molt especial. Soy Enrique García Asensio, director de orquesta, nacido en Valencia en 22 de agosto de 1937 en la Gran Vía de Germania número 5, esquina de la calle Ruzafa, bautizado en San Valero, es decir, como se suele decir, de la tierra al gancho. Y empecé mis estudios musicales con mi abuelo, que era profesor municipal de solfeo, piano y violín. Aunque era abogado, nunca ejerció la carrera de abogado por la música. Yo soy Enrique IV, la cuarta generación de Enrique García dedicado a la música. Primero fue mi bisabuelo, Enrique García Balanzá, que era compositor y pianista. Mi abuelo, Enrique García Martínez, que con el que yo empecé, que como ya he dicho. Mi padre, Enrique García Marco, que se fue a Madrid cuando tenía 16 años y que a los 20 días de estar en Madrid fue nombrado concertino del Teatro Apolo. Entonces allí ganó luego el premio Sarasate a los 21 años y yo luego, aunque nací en Valencia por motivos de la guerra, porque nací en 1937 en plena guerra, cuando mi padre vivía en Madrid, pero vino porque no se podía comer en Madrid y en cambio, como mi madre estaba en estado, pues la trajo a casa de los suegros para que allí, y así por eso yo tuve la suerte de poder nacer en Valencia. Luego ya a los 2 años y medio ya me llevaron a Madrid, pero pasaba todos los años 6 meses en Madrid, 6 años en Valencia. Yo he ido incluso al colegio en Valencia, he ido al Grupo Balmes, donde mi abuelo también era profesor allí, y a otra academia que había al lado de la pasarela, que se llamaba la Academia Lumen. Luego ya cuando empecé el bachillerato, ya me quedé en Madrid y solamente venía a Valencia en los veranos, puesto que mis padrinos, que eran mis tíos, la hermana de mi padre y su marido, tenían un chalet en La Cañada y veníamos siempre a veranear a La Cañada. Así estuve todos los años hasta que hice el servicio militar, que lo hice voluntario en aviación. Y bueno, luego ya pues yo... Iremos repasando poco a poco toda la trayectoria. Para empezar, había dicho que empezó en la academia de su abuelo. ¿Recuerdas las primeras lecciones musicales? Sí, bueno, mi abuelo me daba lecciones para enseñarme el solfeo, claro, lo primero que hay que aprender es... ¿Sin piano ni violín? Ni... No, luego ya empecé con el violín y él me enseñaba las primeras cosas del violín, pero luego ya, claro, cuando me vine me fui a Madrid ya, cuando lo empecé más en serio, que estudiaba con mi padre, que era violinista también, y fue fundador de la Orquesta Nacional en el año 42, y además era miembro del Cuarteto Nacional de la Agrupación Nacional de Música de Cámara. Y lógicamente, pues él fue el que me enseñó. Luego ya, a partir del 6º curso de violín, lo hice oficialmente en el conservatorio con don Luis Antón, que era el concertino de la Orquesta Nacional y compañero de mi padre en el Cuarteto Nacional. Luego, pues ya he ganado todos los premios como violinista que hay en España, menos uno. Sarasate. Que fue el premio Sarasate. Y el premio Sarasate creo que fue una injusticia tremenda que se hizo, porque se podía haber repartido entre mi contrincante y yo, y a mí no me dieron nada y se lo dieron todo a él, a pesar de que yo creo que yo toqué mejor que él, pero bueno, son cosas de la vida. Y entonces, como dice el refrán, que no hay mal que por bien no venga, a mí me salió mi vena baturra, puesto que mi madre era de Zaragoza, y dije que no volvía a tocar más el violín. Y entonces yo había tenido la oportunidad de dirigir un concierto con la orquesta del conservatorio cuando tenía 18 años, porque nuestro director, que era el maestro Benito Lauret, ya fallecido,
pues le tuvieron que operar deprisa y corriendo de apendicitis. Era casi peritonitis lo que tenía. Claro. Y entonces teníamos un concierto en el colegio precisamente donde yo estudiaba el bachillerato. Y mi hermano tenía que tocar de solista en ese concierto. Entonces había que suspenderlo porque el director estaba en el hospital. Entonces mis compañeros me dijeron que por qué no dirigía yo para no perderse de ganar esas pesetillas. Y entonces, pues efectivamente, así fue. Así fue y yo me dieron un par de ensayos para entrenarme un poco porque yo no había dirigido nunca. Y, ¿qué repertorio era? ¿Recuerda? Me acuerdo que había un concierto grosso de Corelli número uno, un concierto grosso de Vivaldi, y mi hermano tocaba un concierto de Vivaldi también en la menor. Luego había otras cosas, la oración del torero de Joaquín Turina, y había un arreglo que había hecho el maestro Benito Laurel de La Paloma de Iradier. Era largo, ¿eh? Para ser el primero. Dos partes, era un programa normal. El caso es que mi profesor de contrapunto y fuga y armonía, que era don Victorino Echevarría, que era profesor, era director de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid en aquella época, vino a mi concierto porque el concierto era lo de su casa y bajó a verme el concierto, y cuando acabó el concierto me dijo: oye, tú debías de dedicarte a esto de la dirección porque en España hay muy pocos directores y tú tienes muchas condiciones para eso. Bendita idea. Entonces yo me acordé de lo que me había dicho mi profesor Victorino Echevarría y dejé de tocar y me empecé a estudiar la dirección, para lo cual primero, cuando acabé el servicio militar, me marché a Alemania recomendado por Rafael Freiberg de Burgos, que era sí, amigo mío, porque yo tocaba mucho en la orquesta cuando él dirigía, claro. Yo tocaba en la orquesta el violín. Me fui a Alemania con una beca de 25.000 pesetas, que era la beca Ataulfo Argenta del Ministerio de Educación, pero claro... ¿Con Ataulfo no coincidió? Sí, sí, yo he tocado con Ataulfo también, en discos, en el Teatro Monumental que grabábamos. Y entonces allí he estado muchas veces con él, además le conocía, porque yo iba muchas veces a los ensayos de la Orquesta Nacional, mi padre me llevaba y tenía mucho contacto con él. ¿Y qué tal era como director, Ataulfo? Un gran director y una gran persona y un gran amigo de mi padre, yo le apreciaba mucho. Y luego a lo largo de mi vida he tenido ocasión de trabajar también con su hijo, Fernando Argenta, en muchas ocasiones en la televisión, tanto como director de la Orquesta de Radio y Televisión como con la Banda Sinfónica Municipal, en aquellos programas que él hacía en televisión del Conciertazo. Sí. Y luego éramos amigos y sentí también mucho su muerte. Su pérdida, hace pocos años. Porque fue un cáncer de páncreas que se presentó de repente y duró muy poco. Así que... ¿Cómo era la diferencia entre los estudios iniciales de violín y los que hay ahora? ¿Cómo se estudiaba antes? Sí. Hombre, las cosas que había que estudiar eran las mismas, lo que han cambiado son las técnicas. Entonces la técnica del violín, como todas las técnicas... Como la técnica de la dirección también. La técnica de la dirección también ha evolucionado mucho. Y hoy se tiene otra manera distinta de tocar de como se tocaba en la época de Sarasate, por ejemplo. Pero eso es normal. Yo por eso a mis hijas, que tengo dos hijas violinistas, las he mandado a Estados Unidos a estudiar el violín cuando acabaron los estudios en España, precisamente porque allí es donde están las técnicas más avanzadas del violín actualmente. ¿Cuándo descubrió que la técnica era tan importante? ¿Con Chelibidache o antes? No, la técnica siempre ha sido importante, porque yo cuando estuve en Alemania estudiaba otra técnica. Yo he cambiado tres veces de técnica de dirección, lo mismo que cambié tres veces de técnica del violín también. Sí. Porque la técnica que me empezó a enseñar mi abuelo no tenía nada que ver con la técnica que yo estudiaba luego con Luis Antón en el conservatorio. Hay que decir que Enrique García Asensio es introductor de la técnica científica de dirección en España. Y bueno, y parte en el mundo, no tengo claro si hay otra parte del mundo que se introduzca de esta forma. Entonces, este concepto de técnica, ¿podríamos aclarar de qué estamos hablando en general cuando hablamos de técnica musical? La técnica en el violín, por ejemplo, depende de la postura, depende de la manera de colocar la mano, depende del arco, sobre todo también depende del arco. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar con mi abuelo, me ponía un libro debajo del brazo para que no subiera el codo. Y hoy en día lo que se hace es levantar el codo. Es levantar el codo para aprovechar todo el movimiento. Exactamente.
Y en la dirección de orquesta pues ocurre lo mismo. La gente, hay unos que marcan el compás más claramente que otros. Uno es porque tiene una técnica mejor que otro. Sí. Y luego, aparte de que es que el director de orquesta no es un marcador de compases, porque eso lo sabe hacer cualquiera que sepa música. Estudió solfeo. Claro. Pero la técnica de la dirección de orquesta es muchísimo más profundo y muchísimo más complicado, porque todos los instrumentos que existen son unas máquinas imperfectas. Que luego los seres humanos, cuando los tocamos, hay unos que esa perfección la ponen más alta y otros más baja. Pero resulta que mi instrumento, que es la orquesta, es el mayor conjunto de imperfecciones que se puede dar en música, porque todos los instrumentos en sí son imperfectos, tocados por seres humanos, que tampoco tenemos nada de perfectos. Es una suma de imperfecciones. Es la mayor suma de imperfecciones que se puede dar en música. Y eso pues es bastante complicado, entonces hay muchísimas cosas que estudiar, aparte de que el director tiene que saber pues la mayor cantidad de música posible. Yo por eso he estudiado contrapunto y fuga, la composición, y he estudiado todo lo que hay que estudiar y sigo estudiando, porque aunque tenga 80 años ahora, pues sigo estudiando, porque cada vez que cojo una partitura nueva hay que aplicar todos esos conocimientos para poder desbrozar y saber qué es lo que tengo que hacer para que eso suene. Antes de entrar directamente en las formas de estudiar, etcétera, vamos a hacer un pequeño repaso para que la gente tenga el volumen de la obra y del bagaje de Enrique García Asensio. Hay una fecha importante que es Siena, que es ir a Siena y descubrir a Celi Vidac, que es un punto de inflexión importante. Yo conocí a Celi Vidac antes, en Madrid, en el año 57. Vino a dirigir. Vino a dirigir la Orquesta Nacional y mi padre un día vino a casa a comer y dice: tenemos esta semana un director que es una maravilla, tienes que venir a los ensayos porque te gustará. Y entonces fui, me lo presentó, estuve en los ensayos, estuve en todos los conciertos y yo le conocí y dije, pues qué bien, qué maravilla, pero qué pena que este señor no enseñe, ¿no? Porque él no daba clases en ningún sitio. Él ya dirigía. Yo me fui a estudiar con los que me había recomendado, Friedrich. Me marché a estudiar allí. Y estaba estudiando, pues ya llevaba dos cursos. Introducimos la figura de Celi Vidac, que Celi Vidac estudia, no solo estudia música, Celi Vidac que también estudia filosofía, matemáticas. Esa es una historia muy, muy curiosa, porque es que él, como estaba en Berlín, sí. y primero se doctoró en música con una tesis sobre Josquin des Prez, pero es que luego, como no quería ir a la guerra, cuando empezó la guerra, pues se matriculó en filosofía y luego se matriculó en matemáticas y luego tiene varias carreras con tal de no ir a la guerra, ¿no? Pero es que él, cuando acabó la guerra, salió un concurso para ser director titular de la orquesta de la radio de Berlín, Rundfunk las Rías, quería decir Rías, que son las iniciales de Rundfunk in Amerikanische Sektor, Rías. Claro. Rundfunk in Amerikanische Sektor. Entonces su profesor anduvo 40 kilómetros para venir a avisarle de que no se había enterado de que había un concurso y que se tenía que ir y presentar. Entonces Celi Vidac que fue y se presentó porque se lo había mandado su profesor. Tissing se llamaba. Tissing. Entonces se presenta y me contaba a mí Celi Vidac que la primera vez que iba a empezar a hacer la prueba, sí. Dijo que le tenía que dirigir la primera sinfonía de Brahms. Ostras. Y entonces resulta que se pone delante de la orquesta, le dan la partitura y dice, no, yo no necesito partitura. De memoria. Entonces dice que cuando se puso en posición delante de la orquesta, no se acordaba cómo empezaba la sinfonía. Madre y mía. Dice, pero se quedó en blanco. Si yo levanto los brazos y los bajo, pues algo pasará. Y efectivamente lo hizo y sonó, y en cuanto sonó el acorde ya se acordó de lo que tenía que hacer. Claro. Le vino a la entonces, memoria todo. Hizo la primera prueba y en la segunda prueba le dijo, ¿qué quiere usted dirigir? Y dijo él, el pájaro de fuego de Stravinsky. Y la gente se quedó asustada porque resulta que Stravinsky había estado prohibido en Alemania durante toda la guerra, todo el periodo del Tercer Reich, porque era ruso. Claro. Y entonces tuvieron que sacar los materiales de no sé dónde porque los tenían escondidos, los tenían retirados de la circulación porque no se podía tocar, estaba prohibido. Entonces cuando le fueron a dar la partitura del pájaro de fuego, dijo, no, yo no necesito partitura. Y se puso a dirigir el pájaro de fuego. Bueno, entonces se va a su casa y detrás de él, al poco rato, llaman a la puerta, pam, pam, pam. Y ¿quién es? Y dice,
Somos de la Filarmónica de Berlín. Ah, pues pasé, pasar. Venimos a ofrecerle a usted el cargo de director de la Filarmónica de Berlín. Había sido Furtwängler, ¿no? Sí, yo. Sí. Furtwängler había sido y luego vino él. Sí, pero también estuvo con Furtwängler una temporada. Ajá. Porque luego Furtwängler volvió, pero ya no estaba como titular, dirigían los dos. Entonces, dice, pues yo estoy haciendo una prueba para la orquesta Rías, la Rundfunk in Americanis Sector. Sí, sí, ya lo hemos visto, por eso venimos a ofrecerle la orquesta. O sea que, aunque se hacía oposiciones a otra, le nombraron director y allí estuvo 7 años y medio. En la Filarmónica, o sea, de Berlín. Empezó la casa por el tejado, es decir, directamente a la Filarmónica. Que tenía 33 años y no había dirigido prácticamente nunca. Sí, sí. Pues empezó siendo director titular de la Filarmónica de Berlín. O sea, que a partir de ahí, súper dotado, como esos que nacen una abeja de X siglos, ¿no? Sí. Una persona que había estado en Francia tocando en París en jazz, locales de jazz. No, en París no, primero en Rumanía tocaba jazz, claro. Y luego en Berlín. En París no sé si había estado, pero yo creo que no, porque él estaba se pasó toda la guerra en Alemania. Él había estudiado filosofía y de ahí también la influencia de la fenomenología. Y ¿no? Hablaba 12 idiomas, nada más. Sí. Y la fenomenología también es una tradición que usted también ha recogido, no, y que ha desarrollado. Porque no lo enseñé, pero eso viene de muchos grandes filósofos. De alemanes que... ¿Recuerda las primeras obras que pudo profundizar en ellas? ¿Qué autores fueron los primeros que le influyeron? No, bueno, porque había muchas obras en los cursos de Siena y sí, cada año las cambiaba. O sea que sí, yo como tuve 4 años, pues tuve oportunidad. Pero es que yo tenía que haber vuelto a Alemania después de acabar con él el primer año en Siena. Pero yo vi que no debía devolver porque como lo que me estaba enseñando era completamente distinto a lo que yo hacía era en Alemania, tan importante, pues claro. No pude, ¿para qué voy a volver? Para perder el tiempo, y no tenía dinero para hacer eso. Entonces lo que hice fue quedarme en casa, amarse que a Benito Lauret, el director de nuestra orquesta que habían operado cuando yo dirigí, sí, le nombraron director del Teatro de la Zarzuela. Y entonces la orquesta se quedó sin director y yo cogí esa orquesta y así tenía oportunidad de poder practicar. Ajá. ¿Y qué repertorios fueron los primeros que usted decía, hay que tirar por esta línea? No, bueno, como yo era una orquesta pequeña, de cuerda... Voy a hacer pues más barroco. Yo tenía que hacer obras para orquesta de cuerda, no tenía otra posibilidad. ¿Y entonces entró en el barroco, en el repertorio...? El barroco y también Birten y Respighi y muchas cosas que hay para... O sea, siglo XX y siglo XVII, no entró... Hay de todo, hay en todas las épocas. Hay ¿no música? ¿Ha tenido usted preferencia nunca por una...? A mí cuando me preguntan cuál es el mejor compositor, el que más me gusta dirigir, yo digo, mire usted, yo me hago un lavado de cerebro... Y yo, para mí, no existe más música en el mundo que la que tengo que dirigir. Aunque sea la castaña más grande del mundo, para mí esa es la mejor de todas. Porque si estuviera dirigiendo una obra y estuviera pensando que ahora lo que me gustaría dirigir es el Daphnis y Chloé de Ravel, o el Bolero, o la séptima de Beethoven, pues entonces no me saldría bien. Sí, sí, sí. No. Hay que hacerse un lavado de cerebro y no pensar en nada que no sea la partitura que tienes en ese momento delante. No, es curioso porque muchos alumnos también desde el video dicen que Bruckner es como el gran compositor alemán y Bruckner, según Celibidache, es el más grande sinfonista de la historia. Porque eran obras de una gran duración, sí, pero que tiene una forma perfecta de sinfonía y fenomenológicamente hablando. Y yo he interpretado las misas de Bruckner, que también son una barbaridad de impresionantes. ¿Esos primeros conciertos llegaron con nervios o directamente con un valor que tenía usted para afrontar a eso? La primera vez que yo subí en Siena y me puse delante de la orquesta, me acuerdo que tenía que dirigir el principio de la cuarta de Beethoven. Y yo subí al escenario del teatro de Irinuovati en la Plaza del Palio en Siena. Y me puse delante y me temblaban los pantalones, los brazos y todo, me estaba allí. Y entonces Celibidache, cuando iba a ponerme para dirigir, me paró y me dijo, ¡Erique! Porque me llamaba Erique, no sé por qué, nunca conseguí que me llamara Enrique correctamente. ¡Erique! Bueno, pues Erique, ¿cómo pretende usted controlar a 80 personas que tiene usted aquí delante si no es usted capaz de controlarse a sí mismo? Y entonces yo lo entendí y me sentó, no dirigí. Esa fue mi primera actuación delante de la orquesta. Directamente. Madre mía, y qué valor para volverse a reponer delante de eso, porque los ataques eran frontales de Celibidache. Pero tenía razón. ¿Cómo voy a pretender controlar a 80 si no me puedo controlar yo y estoy allí temblando como un imbécil?
Sí, sí, sí. Y eso da un coraje luego para... Que luego él nos enseñó muchos ejercicios de yoga y ejercicios que hacíamos para el autocontrol. Uh-huh. Y entonces eso me sirvieron de mucho, claro. Uh-huh. Y luego yo he tenido... Él me presentó como su mejor alumno en el año 62 al premio de la RAI de Milán. Uh-huh. Es un premio que no se podía presentar el que quería, porque era un premio que presentaban solamente los profesores de dirección de orquesta de toda Europa. Uh-huh. Y éramos siete. Uh-huh. Entonces yo no vi a los demás contrincantes, porque cada semana íbamos uno y hacíamos una grabación de una hora de música, uh-huh. pero había una obra obligada, que era el Manfred de Schumann. Uh-huh. Yo no conocía al Manfred de Schumann, pero tuve que estudiar para poder ir, porque no sabía. Yo no sabía que aquello era un concurso. Yo creí, a mí la manager de Chelividaque, Felicitas uh-huh. Keller, en Madrid, me llamó, porque él no tenía ni siquiera mi dirección. Uh-huh. Y entonces llamó a su manager para que me localizara, porque él quería presentarme al premio. Y cuando yo llegué a Milán, fue cuando me enteré de que aquello que yo iba a hacer era un concurso. Pero nos dijeron los propios músicos de la orquesta, porque muchos de los músicos que había en la orquesta de la RAI de Milán habían venido a los cursos de Siena uh-huh. a tocar en la orquesta del verano, que allí en la Academia Quillana. Y le habían dicho... Y me conocían y me dijeron, pero tú sabes que esto es un concurso. Y yo era el último en actuar. Uh-huh. Ya habían actuado los otros siete, los otros seis. Resulta que gané el concurso. Sin saberlo, prácticamente. Lo gané porque me lo dijeron a los pocos días. Y entonces fui uh-huh. a dirigir un concierto ya yo solo, todo el concierto, con público. Y me entregaron el premio, la baqueta del Peri Giovanni, director de orquesta, en abril de 1962. Algo parecido pasó en el Ballet de Paulus, ¿no? No, el Mitropoulos. El Mitropoulos, perdón. Sí, el Dimitri Mitropoulos fue en Nueva York en 1967. Ya siendo yo director titular de la orquesta de la Radio Televisión Española. Lo que pasa es que yo pedí permiso a Markevich, que era entonces el director general de la orquesta de Radio Televisión, y pedí permiso al director general de Radio Televisión Española, que era en aquel entonces don Jesús Aparicio Bernal. Uh-huh. Y don Jesús Aparicio Bernal incluso me pagó el billete de avión para mi mujer y para mí. Para que pueda para participar. Que pudiéramos ir. Total, que yo llegué allí, pero no se lo dije a nadie, porque claro, yo ya había ganado la plaza de director titular de la Orquesta Radio y Televisión. Uh-huh. Empecé el 1 de enero del 66 como director, ya llevaba más de un año. La primera plaza. Y entonces, cuando yo digo, igual llego allí y me eliminan a la primera, o me eliminan a la segunda, o me eliminan a la tercera, pero no, llegué hasta la final y gané el primer premio. Uh-huh. Entonces también el presidente era Leonard Bernstein, sí. que fue el que me entregó el premio, sí, sí. y fue el que luego yo estuve un año de director adjunto de la National Symphony de Washington, porque el director de la orquesta de Washington, que era Howard Mitchell, uh-huh. era un señor muy católico, y él pensó que yo siendo español tendría que ser católico, y los demás que había sí, sí. allí, que entonces tres se marcharon con Bernstein a Nueva York. Pero él exigió que yo, como español, me quedara en Washington. En Washington. Resulta que los otros que fueron con Bernstein no dirigieron más que 20 minutos en todo el año que estuvieron allí. Yo, en cambio, hice, como estaba solo, 9 conciertos. Entre ellos, uno acompañando a Andrés Segovia. Andrés. 2 conciertos hice con Andrés Segovia. Delante y además, precisamente el día de su cumpleaños, el 21 de febrero. Qué barbaro. 21 y 22 de febrero hice conciertos con Andrés Segovia. En Washington. En Washington, ¿qué? En el Constitution Hall. Ostras, qué barbaridad. Entremos un segundo en... Porque claro, la barbaridad de repertorio, cuando te coges 9 conciertos y luego lo que vino en la historia delante, la cantidad de países en la cual ha dirigido Maestro García Asensio, es descomunal. ¿Cómo se estudia una partitura? ¿Se analiza la armonía? Se empieza... Solo en lo que es memorístico y la partitura, no en la dirección. Chelividaque que contaba... Uh-huh. Que se debe leer primero como que lee un libro. Tú lo vas viendo, ¿sí? para tener una idea de lo que hay allí. Luego lo tienes que analizar desde el punto de vista tonal, de tonalidades. Lo tienes que ver desde el punto de vista instrumentación. Modulaciones, tal. Tienes todo que verlo desde el punto de vista rítmico.
desde el punto de vista técnico también, porque tú tienes que saber si aquí es staccato, tienes que hacer una relación, si aquí es legato, es otra relación, porque según la técnica de celebridad que es muy importante las relaciones. Claro, las relaciones, las proporciones. Las proportions en inglés, exactamente. De proportion en inglés se llama proportions y en español relaciones. Bueno, pues se mira desde distintos puntos de vista. Entonces así poco a poco, o sea, usted hace una leída, otra leída, sí, otra leída y estoy, ahora voy a fijarme en el ritmo. Hay fragmentos y episodios dentro de una obra que son más complicados que otros. Claro. Entonces pues hay que tener hasta que te lo aprendes. Y entonces cuando llega la parte personal de uy, aquí lo voy a hacer más retardando o le voy a dar esta parte. Eso depende de la fenomenología. Es que la música es así, y no de otra forma. La fenomenología musical es la ciencia que estudia los fenómenos de los sonidos no interpretables, entendiendo por no interpretables que tú no los puedes cambiar, que son así por sí mismos. Uh-huh. O sea, que tú no puedes tomarte ninguna libertad de poder decir esto, que aquí quiero hacer yo un ritardando, porque eso depende. Un acorde dominante genera tensión. A lo mejor hay que hacerlo, el ritardando, pero no quiere decir que haya que hacerlo porque a ti te gusta o te apetece. Claro. Sino que en los que estudiamos las obras desde un punto de vista fenomenológico, pues tenemos una idea. Pero lo primero que hay que pensar es dónde está el punto culminante de la obra. A nivel armónico. Todos los puntos de vista. Toda obra musical tiene que nacer, crecer, llegar a un clímax, un punto culminante, y luego bajar. Por ejemplo, en una forma sonata, la exposición tiene una direccionalidad hacia el punto culminante, pero en la reexposición es lo mismo, pero con la dirección hacia abajo. Descendente. No puedes dirigir lo mismo la reexposición que la exposición, porque entonces te cargas ya la estructura de todo. Eso es lo difícil de la música. De Einfang in the End, ¿no? Muy pocos. Claro, el principio en el final y el final en el principio, ¿no? Para que se pueda dar. Tienes que tener toda la obra en uno. Y dice, una vez le preguntaron a Chelo Vidal que, oiga, ¿y qué pasa si hago una obra en la que tiene dos puntos culminantes? Dice, no la hagas, hombre, porque está mal hecha, solamente puede haber uno. Solo puede Eso haber no quiere buen. Decir que en cada frase puede haber un punto culminante de esa frase. En la estructura, en la exposición puede haber un punto más alto y un punto más bajo, pero en general la obra todo va. Vamos a hacer un gráfico de cuando sube y baja hasta que llega aquí y luego. Y cuando localiza ese punto culminante, todo va en proporción a eso. Sí, pero como la música es un fenómeno irrepetible, claro. Por eso Chelo Vidal que no quería hacer discos, porque en música no existe lo mismo. En música no existe lo mismo. La música es un fenómeno irrepetible por la sencillísima razón de que la música se desarrolla en el tiempo y el tiempo es irrepetible. Yo hago. Y eso no se eso ya, aunque haga otra vez así, no ya sabe. No vuelve, ya no es lo mismo que el de antes. Si yo hago la quinta sinfonía de Beethoven, que se habrá tocado millones de veces en el mundo desde que se escribió, pues resulta que yo cuando la hago, esa obra nace por primera vez y es única, es irrepetible. Por eso él no quería hacer discos, porque tú es como si vas al Museo del Prado a ver las Meninas y dices, ¡qué maravilla! Y te compras una lámina en tu fenomenal, una fotografía de las Meninas y dices, qué maravilla, me la llevo y te la pones en tu. Pero tú no tienes las Meninas en tu casa, tienes una reproducción. Pues el disco es una reproducción de un momento que ocurrió en un día X. Y luego además, que los discos muchas veces se hacen empalmando la primera toma con la tercera, con la quinta y tal. Y eso es un desastre, que no puede haber continuidad si son de tomas distintas. En la base es la continuidad. Por eso Chelo Vidal que no quería hacer discos. Y cuando los ha hecho y han salido, ya después de muerto, ya han salido mucho, porque los demás que había antes eran piratas. Son siempre de tomas de conciertos, entonces no se puede. Las sinfonías de Bruckner, todo lo que todo hay. Todo eso está tomado de conciertos, con aplausos del público, con toses del público. Y entonces es verdad que hay toses, es verdad. Es una estructura única que se reproduce, pero que tampoco es lo mismo que cuando se oyó directamente en el concierto. Claro, no va a ser lo mismo, aunque sea el micrófono más fiel del mundo. ¿Cómo se lleva la contradicción, no voy a decir contradicción, de sumar lo que fue Bernstein en cuanto a lo didáctico, hacer conciertos pedagógicos y tal, y Chelo Vidal, que era no tiene nada que ver. Lo opuesto, o sea, pero usted aúna las dos cosas. Bernstein es un genio, es un hombre que tocaba el piano de maravilla, es un tío que compone, ahí está lo que ha escrito,
entre ellos West Side Story. Sí, la Abertura Cándida y mil cosas, claro. La Abertura no, la ópera. La Ópera Cándida, claro. Yo la he visto en Madrid, la Ópera Cándida. Sí. Y las obras que tiene, sinfonía y de todo, tiene con coro, de todo. Y era un buen director. Ajá. Lo que peor hacía de todo lo que hacía era dirigir. Con los hombros, ¿no? Pero no porque era un tío estupendo, o sea, muy bien. Pero no tiene nada que ver con lo que estamos ahora hablando. Ahora, hay tíos que son... No me voy a decir que solamente existe Chelimidá, que es una barbaridad. No, por eso quería añadir... Lorin Maazel, Zubin Mehta, y 80.000 que hay, muy buenos directores. ¿Cómo se llama? Ferrara. Franco Ferrara era... ¿tú sabes la anécdota de Franco Ferrara? No. Yo conocí mucho a Franco Ferrara, era muy amigo mío. Porque él iba mucho a Siena a ver a Chelimidá, que... Yo luego he dirigido la Orquesta Santa Cecilia de Roma 4 veces. Él fue director de esa orquesta, y además daba clases en la Academia Santa Cecilia. Y una vez, Chelimidá que fue a dirigir la Orquesta de Nápoles a Roma. Y él... Franco Ferrara era de Nápoles, entonces fue al concierto. Quería ver lo que había hecho con su orquesta de su ciudad, que sabía que tenía fallos y que no era muy allá, era que no era tan buena como otras de Roma y tal. Entonces llegó al final del concierto, fue a saludarle llorando de la emoción de lo que había conseguido sacar de la orquesta de Nápoles. Y dice, ¿qué? Quiero el autógrafo, el nombre del más grande director de todos los tiempos. Y Chelimidá que cogió el programa que le traía y escribió Franco Ferrara. Chelimidá que era un gran admirador de Franco de Ferrara. Franco Ferrara. Y Franco Ferrara era un tipo estupendo. Yo tenía, el día que se murió, yo tenía que haber estado con él de tribunal en un concurso de dirección de orquesta en Florencia. Y resulta que por culpa de un concierto que tuve que hacer con la Orquesta Radio Televisión, tuve que anular el ir a estar en el tribunal. Y él estaba en el mismo tribunal. Y él se murió estando en ese tribunal. ¡Ostras! Así que yo hubiera estado a su lado cuando se hubiera muerto. De haber podido llegar a estar en ese tribunal. Y lo sentí muchísimo porque era un hombre extraordinario. Extraordinario. Fuera de serie. Hay gente maravillosa que se ha encontrado en la vida. Volviendo un segundo al tema de la partitura. A nivel memorístico, una vez analizada la obra, ¿cómo se queda tanta información de música en la cabeza? Yo he dirigido de memoria la Consagración de la Primavera de Stravinsky. Que es dificilísima. Más difícil que para mí. Con 5x16, 7x16, es una barbaridad. Eso es un maratón. Y la he dirigido lo menos 13 o 14 veces y muchas más con la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. De Madrid. Pero en cambio, cuando lo he hecho con la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, no la he hecho de memoria. Porque no me atrevía. ¿Por qué? Porque la orquestación es una adaptación, distinta. Claro. Y entonces, los directores usamos distintos tipos de memoria. Una es la fotográfica, otra es la melódica, otra es la rítmica, otra es matemática. Es de todo tipo. Hay que utilizarlas todas. Yo no puedo todas, mirar siquiera una partitura de la Consagración de la Primavera que tenga las hojas a la izquierda o a la derecha. Si, la mía si tiene esta página en la izquierda y coge ahora otra que lo tenga esa misma página en la derecha, ya no la puedo mirar porque te pierde. Me pierdo. Sí, entonces, yo no puedo... la partitura mía de la Consagración de la Primavera está hecha unos zorros, está viejísima, pero es la única que vale. Entonces... Okay. Cuando yo he dirigido con la banda, que la he hecho también 13 o 14 veces, incluso de gira por Valencia, lo he hecho en la en Liria y en Buñol. En San Vicente del Raspeig, en Alicante, y en muchos sitios, siempre con la partitura, porque no me atrevo a hacerla de memoria. Porque cambia. Pero hay un momento en el cual dice, usted, ya la tengo de memoria, ya me la sé. ¿Cómo confirma eso? Yo la Consagración de la Primavera puse la cinta magnetofónica en el ese del coche. El radiocassette del coche. El radiocassette del coche. Y cuando me la pude dirigir de memoria conduciendo por Madrid, dije, ahora ya me la sé. Conduciendo por Madrid dirigiéndola de memoria.
con la cinta sonando. Sí, hay momentos que hay, debe haber la confirmación, porque si no, menuda valentía salir y decir, ostras, de estos 10 compases si no me acuerdo. Pasa algo, hay que parar. No hay ostras. Entonces tienes que confirmar muchas veces que te lo sabes de memoria. Eso es tremendo. Madre mía. En cuanto a los conciertos pedagógicos, la dimensión pedagógica, que eso es increíble porque no lo sabe la gente, pero en los intermedios, bueno, ahora mismo estamos grabando la conversación en un pasillo de la Renfe, pero también en los intermedios de los ensayos ha dado clases de dirección, sí. En cualquier lugar, en los camerinos, están los directores batiendo compases, haciendo las proporciones de 4x4, etc. ¿Esa inspiración de dónde le viene? También de su abuelo. De la academia. Eso es el vida que... También, de poder coger cualquier. Porque yo, cuando dije que no volvía a Alemania, yo lo que hacía es ir detrás de Chely Vidaque siempre que mis medios económicos me lo permitieran. Yo sabía todos los sitios donde iba a dirigir ese año. Entonces, ¿que va a dirigir en Barcelona? A Barcelona me iba. ¿Que va a dirigir en Milán? A Milán. ¿Que va a dirigir en Bolonia? Donde era, estaba asequible para mí para poder ir. En vez de estar pagando en Alemania la matrícula y todos los gastos y la manutención y tal, me iba una semana donde estuviera Chely Vidaque. A mí Chely Vidaque me ha dado clase todos los días que he estado con él y nunca me ha cobrado ni una peseta. O sea, nunca. Qué barbaridad. O sea que para mí es pues, como... Y según usted, según la percepción pedagógica, ¿qué es lo más importante a nivel pedagógico? Que son muchas cosas juntas. Sí. ¿Cuál es la mezcla de cosas que podríamos decir? Una cosa es la técnica del gesto, pero otra cosa es la fenomenología. Otra cosa es... ¿Y se puede enseñar la fenomenología? Claro, se puede enseñar. Ahora luego hace falta tener las condiciones para que eso que sabes teóricamente que le puedas dar vida. Porque un ensayo es una función estática, porque tú paras. Claro. Le falta continuidad. Dices, vamos tres antes de la B, cuatro antes de la H, cinco después de la V. Y empieza, pero tú tienes que saber en cada momento en qué sitio de ese panorama estructural, en qué sitio te encuentras. Y tienes que estar ensayando con la orquesta para que se vayan enterando de lo que tú quieres. Y luego ya, lo que sí que hay que hacer es antes de que llegue el concierto, hacerlo una vez para experimentarlo. A ver si sale. Hay veces que no sale, ni en el concierto ni en el ensayo. Hay veces que no sale porque uno está en manos de los músicos. Si un músico, un trombón, de repente hay uno esforzando y hay uno que va y se pasa y te pega, eso ya te ha influido en el camino. En la forma general, claro. Eso te va a crear una tensión que la tendrás que eliminar en algún sitio. Claro. Lo que hay que hacer es correlacionar los acontecimientos musicales que se van desarrollando en el tiempo, porque la música se desarrolla en el tiempo. Acaba de suceder un esforzato de camareros que trayendo una de esas. Si tuviera que quedar usted con algunos conciertos de su vida, ¿cuáles serían los más importantes o más decisivos? Yo me acuerdo de la presentación de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española en el Royal Festival de Londres, cuando estaba don Manuel Fraga Iribarne de embajador en Londres. En Londres, correcto. Yo me acuerdo de que nos llevó él, lo organizó la embajada, y él fue el que creó la Orquesta de Radio Televisión Española cuando era ministro de Información y Turismo. Entonces, nosotros llegábamos de una gira por Estados Unidos. Llegamos de la gira de Estados Unidos por la mañana y por la tarde salíamos para Londres. Con el cambio, veníamos desde Los Ángeles. El jet lag. Cambio de horas y tal, hechos polvo. Llegamos a Londres y teníamos a la mañana siguiente ensayo general en el Royal Festival Hall. Y además llegaron tres con trabajos rotos. La madera partida. No. Y entonces allí había con trabajos de otras orquestas. Y sin pedir permiso ni nada, cogimos tres contrabajos que había por allí para poder tocar el concierto. ¿Y qué repertorio era? Llevábamos un programa pues con música española, porque era Falla, que estaba, habíamos estado en El Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla, la Sinfonía Sevillana de Turina, y las noches en los jardines de España, lo que fuera, no me acuerdo bien ahora de todo, pero música española. Sí. Y aquello, el ensayo general que hicimos por la mañana, fue un desastre. Yo dije, mira qué mala sombra. Un concierto que organiza el señor que ha creado la orquesta
embajador en Londres y que vamos a hacer un desastre. Pues fue uno de los conciertos que yo recuerdo porque todo el mundo se puso las pilas y aquello fue fantástico. Un ensayo mal general, igual puede ser un buen concierto. Eso fue inolvidable. Inolvidable. Hasta el punto de que tocamos todas las propinas que llevábamos ya, y al final el pianista se había cambiado ya, iba con pantalones vaqueros y vamos a hacer la danza del fuego y hace falta piano, y entonces salió a tocar con los pantalones vaqueros porque yo dije, tenemos que tocar la danza. Otra propina, pues ya, y no estaba previsto. ¿Qué público es el más difícil del mundo? Pues no lo sé. El público español no es fácil. El público español no es fácil. Ahora, el mejor público es el ruso y el japonés. ¿El japonés? Sí, los japoneses. El que va a Rusia y dice que ha tenido mucho éxito es un cretino, porque yo no lo digo nunca, porque allí tiene éxito todo el mundo, hasta los más malos. Sí, la tradición pianística que tienen, eso se lo tomarán en serio. En Rusia allí todo el mundo aplaude unos gritos, todo el mundo, aunque hayas hecho una catástrofe. Y en Japón yo he estado dos veces. Una vez estuve 6 semanas con la Yomiuri Nippon Symphony Orchestra viajando por todo el país y es un público fantástico. Es que su trayectoria es descomunal, entonces entienda que estas preguntas son genéricas porque no nos podemos parar en cada evento, porque claro, cada cosa daría para mucho, ha dirigido en un montón de países y un montón de repertorio, ¿no? Aún así, el repertorio del siglo XX, ¿cómo lo ha vivido usted? Yo he hecho muchísimos conciertos al principio de mi carrera en el grupo Alea, en Madrid, que dirigía Tomás Marco y Luis de Pablo. Y entonces allí hemos tocado las cosas más raras que te puedes imaginar. Oye, yo tengo entendido que usted fue vecino de Antón García Abril. Bueno, pero Antón García Abril es un... Hoy le hacen un homenaje en Madrid, la orquesta de la comunidad, que le acaban de hacer otro, la Orquesta Radio Televisión, por su 85 aniversario. Él estudió en Valencia, en el Conservatorio de Valencia, aunque es de Teruel. Pero todos los de Teruel venían a Valencia a estudiar. Sus amigos también, a Carmelo Bernaola, ¿no? Sí, Carmelo Bernaola. Fantástico, era compañero mío de estudios con Chelividaque. Una personalidad también increíble. Fantástico. Bueno, yo he dirigido obras de todos. Pero he tenido épocas de altos mis principios. Bueno, yo en la Orquesta Radio Televisión, que he estado 21 años, se puede imaginar la cantidad de obras en que he estrenado. Sí. Una música contemporánea española. Pura barbaridad. Y anécdotas habrán miles, ¿no? Claro. Yo tengo una de Antón García Abril, precisamente. Estaba dirigiendo una obra de Arturo Tamayo que se llamaba Compendium. En el Instituto Nacional de Previsión, allí al lado de lo que ahora es el Ayuntamiento, que antes era Correos, en Madrid. Y llegó tarde Antón García Abril con su señora, que en paz descanse, y entraron por la cortina y se asomaron allí para meterse en una butaquita por allí y vieron a un señor vestido de frac, era yo, con un cartel con el número 5, así como cuando cambian un jugador de fútbol es el 5. Y es que yo tenía gente sentada, músicos sentados por el patio de butacas, con unos renglones numerados y tenían que improvisar sobre la música que había en el renglón 5. Y dijo Antón, ¿pero dónde me he metido yo? ¡Qué barbaridad! Pues yo he hecho las cosas más raras que te puedes imaginar. He tenido que hacer de actor, he tenido que hacer de todo, decir cosas, de todo. Sí, claro. Y de la música contemporánea, en aquella época sobre todo, que estaba en efervescencia, pues había cosas muy raras. Eso se llevaba bien, eso. Sí, ha habido que hacer de todo. Porque luego, si no, dicen que tú no ayudas a la evolución de la música. Aún así, después de todas esas partituras tan complicadas, sigue diciendo que la más complicada era la consagración. Sí, porque las otras tenían el papel. Pero la consagración no puedes tener el papel. Porque tienes que ir a lo que... Porque es que cuando la he dirigido con banda, yo usaba mi partitura de orquesta. Ya digo que no usaba la de la banda. Sí, porque tiene que ir... Pero yo... A una velocidad que no... La relación con Valencia ha sido nutritiva, no solo por los cursos de Liria, sino también dirigió en Valencia. Muchísimas cosas en Valencia. Y además estoy muy contento y agradecido a Valencia, porque yo no tengo queja. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo tengo que reconocer que las mayores galardones que tengo en mi vida son procedentes de Valencia. Me nombraron hijo predilecto de la ciudad. En fin.
80.000 cosas. Volviendo a su infancia, ¿cómo recuerda una infancia? Porque, claro, ahora la gente que la ha escuchado podrá entender que ha sido una trayectoria de éxito plagada de muchísimo estudio, muchísimo esfuerzo, etcétera. ¿Su infancia también fue así? ¿Se recuerda como una persona, un niño estudiando siempre, saliendo a la calle? Sí, yo salía a la calle. Bueno, No era un estudio constante. Pero muchas veces tenía que estudiar cuando otros estaban jugando. Pero no lo recuerdo haber pasado mal por eso. Que mi padre yo estudiaba con mi padre, vamos, o sea que no estudiaba solo. Porque unas veces que me decía, cuando venga esta noche te tienes que saber esto. Y yo estaba ahí y viajaba por la noche y no me salía. En cambio con él en 2 minutos salía porque yo estudiaba mal. Y no sabías aprender. Es muy complicado. Lo de la música es una cosa muy difícil. Complicada. Y en aquel momento que se pasaba mucha penuria también, debería ser. Un lujo, ¿no? También tocar. Yo nací en el 37, pues claro, en el 47 tenía 10 años y fíjate cómo estábamos. Yo me acuerdo que me examiné de premio de solfeo en el año 50, con 13 años, en el Conservatorio de Madrid. Y gané el premio de solfeo. Sí, sí. Y en la noche anterior me puse a jugar con los amigos, porque eran verano, finales de junio, y fui al premio afónico, que ya mi padre me quería matar. Por dejarme ir a jugar por la noche y sudé, y a la mañana siguiente llegué al concurso y no gané el premio extraordinario, gané el primer premio, pero no extraordinario, por culpa de la afonía. ¿Hay algún reconocimiento que le hubiera gustado tener y que no ha tenido? No. Bueno, sí, hay uno. El Sarasate de violín. Gracias, estoy agradecido porque gracias a ese soy hoy en día lo que soy. Si no, a lo mejor hubiera insistido con el violín y no hubiera... Si no hubieras visto todos los países. Pero hay otro. Y no me han dado nunca el Premio Nacional de Música. Ostras. Nunca. Estamos a tiempo. No, ya no. Ya no, porque ahora se tiene la idea de darlo a personas de una edad ya respetable. 50, 55, 60. Yo creo que se puede años. Sentir reconocido en que se lo hayan dado Juanjo Mena, que también ha sido alumno suyo. Sí, Juanjo Mena se lo han dado, pero a mí no. Mis alumnos se lo han dado, pero a mí no. pero ahí hay un legado que ha sido premiado, ¿no? Por lo menos. Yo, eso es una cosa que lo tengo clavada en el corazón, de no poder. Ya no. Se ha sido catedrático, el primer catedrático de dirección. El primer catedrático de la historia de la música española. De la asignatura de dirección de orquesta. Es alucinante. Y es curioso porque resulta que se tuvo que morir el maestro Jesús Guridi, que era el director del conservatorio, al que yo quería mucho. Y era mi amigo de su hija Julita, que estudiaba violín también con Don Luis Antón. Y Rafael Freiberg de Burgos iba a presentar a la cátedra. Y 6 días antes de empezar las oposiciones, se murió el maestro Jesús Guridi y se suspendió porque era el presidente del jurado. El ministerio tardó 10 años en volver a convocar esa oposición y me dio tiempo a mí a estudiar dirección de orquesta, a que Freiberg ya no le interesara y que estuviera en el tribunal. Y encima, o sea, Freiberg estuvo en mi tribunal cuando yo gané la plaza de catedrático de dirección de orquesta. Tuvieron que pasar 10 años porque no la volvieron a convocar hasta 10 años más tarde. También. Y por eso. Bendita suerte, eso también. Si hace falta casualidades. Primero que se muera Jesús Guridi. Y segundo que el ministerio no la convoque hasta 10 años más tarde. Me da tiempo a mí a estudiar la dirección, presentarme y ganarla. Y Freiberg, que era uno de los que opositaban, ya no le interesaba opositar. Estaría en Filadelfia. Estaba en el tribunal. Freddy de Burgos, que dirigía también de memoria. Sí, sí. Siempre todo de. De memoria, qué barbaridad. Fue eso. De los alumnos que usted ha tenido, aparte de, bueno, casi todos, porque casi todos los directores en España han pasado alguna vez, aunque sea por un curso. Bastante, pero no todos. Bastante. ¿Qué destacaría de ellos? Que cuando los ve dirigir, ¿qué dice? Bueno, destaco que a pesar de haber todos tenido una base común, cada uno luego desarrolla con su propia personalidad, que no imitan. Como yo, al principio yo imitaba mucho a Chelo Vidal, porque es un peligro que siempre se tiene cuando yo ya admiras mucho a una persona. Pero yo me di cuenta enseguida que yo no podía ser igual que Chelo Vidal. ¿Y fue algún momento que se dio cuenta de eso? Sí, enseguida. Pero al principio, los primeros años, los 2 primeros años, yo
todo lo hacía pensando en la base técnica y todo lo que tenía que ser. La proporción, el gesto. No, no, eso sigo pensándolo igual. Eso, pero es que se puede hacer. Pero con la personalidad de uno se puede hacer perfectamente bien. Y en los alumnos míos todos tienen esa base, pero luego tiene cada uno su personalidad. Yo tengo una curiosidad. Cuando yo escucho sus grabaciones, siempre hay una vivacidad y una velocidad y un tal. ¿Esto fue desde el inicio? ¿Esa es también una aportación personal que siempre ha querido hacer? No, es como lo siento. Como lo siente, que tiene que salir así de vivo y de energético. Sobre todo la música española. Sí. Eso lo siento así, no tiene otro... Bueno, he grabado muchas cosas que no son españolas. He grabado con la English Chamber Orchestra la serenata de Tchaikovsky, la serenata de Dvorak. Y también tienen y energía. Las oberturas de Rossini. Claro. Pero todo... De hecho, la obertura de Rossini, hubo una obertura de Rossini que interpretó en el Micro Bowlus. Sí, ¿no? La Scala di Seta. Cuando le dijo, oiga, que yo tengo aquí un... ¿No? Pues algo así. La Scala di Seta, sí. Que para poder cuando ganó el concurso, ¿no? De eso. Eso fue porque Leonard Bernstein estábamos después del concurso cenando en el Club Siglo XXI en Nueva York y yo estaba sentado a la izquierda de Bernstein. Entonces empezó por la derecha a preguntar a los demás qué es lo que iban a dirigir en el concierto de ganadores con la New York Philharmonic. Y él, cuando ya llevaban dos que habían dicho, y he visto que todas las obras que ustedes están eligiendo están dentro del programa del concurso Dimitri Mitropoulos. ¿Es que no saben ustedes otras obras que no sean de las que están puestas en el concurso? El tío tiró con bala, ¿no? Yo sé una. Yo me callé y cuando me tocó a mí, dije yo voy a proponer dos que no están en la línea. Porque yo sé los minutos que tenía. Tenía 40 minutos de ensayo nada más el mismo día del concierto. Puse la Scala di Seta de Rossini y el Sensemayá de Silvestre Revueltas, compositor mexicano. Y entonces él le gustó mucho eso porque él lo había grabado hacía 8 años, esa obra, en un festival iberoamericano con la orquesta. Entonces, pero la orquesta hacía 8 años que no lo había tocado. Y les alegró de poderlo tocar. Claro, se alegró de que hubiera algo que... ¡Qué barbaridad! Damos un saludo a todo el... los valencianos que han escuchado esta entrevista y de su parte de Enrique García Asensio. Muy bien, pues yo le agradezco mucho la atención que han tenido todos de escucharme y espero que hayan disfrutado y que lo hayan pasado bien y que escuchen las grabaciones. Así me conocen un poquito mejor. Este ha sido un inmenso placer, sobre todo repasar. Gracias. Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipals Valencianes.